Bienvenidos nuevamente, ahora ya estamos en la quinta clase de esta Escuela Apostólica de las Escuelas y nos queda un tema sin concluir, avanzamos no mucho la clase pasada, que estábamos compartiendo el principio de la migración. ¿Por qué es importante migrar? Estamos viendo todo, una explicación con muchas metáforas reveladoras del pasaje de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 1 al 16. Y recién estamos por el segundo versículo, en el cual habla de cinco pórticos. Cinco es número de la gracia. Cinco es el número de los cinco ministerios de Efesios capítulo 4. Esto de los cinco ministerios tiene que ver con la mano. La mano tiene cinco dedos. Si vamos a 1 Reyes 18:44, nos va a hablar también de la mano. Así que otro subtítulo tiene que ver con... El primer subtítulo sería los cinco pórticos basado en el versículo 2. El otro subtítulo del subtítulo sería la mano. 1 Reyes 18:44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve a decirle a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Daniel 5:5. De pronto aparecieron los dedos de la mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía el extremo de la mano que escribía. Próximo subtítulo, las cinco barras. Éxodo 26 al 27.
y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. 5, número de gracia. 5, los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastores, maestros y evangelistas. Próximo subtítulo: la gran multitud. Esto está basado en el versículo 3. La gran multitud simboliza la mega iglesia, o podría simbolizar la mega iglesia. Simboliza ese predicador que tiene miles y miles de seguidores. Las aguas se agitaron. Cuando las aguas se agitaban, se sanaba una persona de cualquier enfermedad, según lo dice el versículo 4. Este es un cuadro también de una iglesia que tiene manifestaciones, milagros, señales, maravillas. Versículo 7 nos habla de la puerta de las ovejas. Este es un cuadro de Jesús, porque dice Juan capítulo 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo, Jesús, soy la puerta de las ovejas. Esta iglesia tenía a Jesús. Cualquiera sentado en esta iglesia podía ver a Jesús. Pero el hecho de que estuvieran viendo a Jesús no quita la verdad de que había imprecisión en esta iglesia. ¿Por qué? Cerca de la puerta de las ovejas, dice el versículo 2, no dice que Jesús estaba en la iglesia, sino que ellos podían ver cerca a Jesús. La puerta de las ovejas es Jesús. Esta iglesia estaba cerca de Jesús, no en Jesús. La posición escritural legítima es que el creyente esté en Cristo, conforme lo dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de él, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Pedro 5, 14 afirma diciendo, saludando al apóstol Pedro, dice: saludados unos a otros con beso de amor. Paz a todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta posición en Él, entre comillas, en Él, es una posición en Él, denota un genuino compromiso con Cristo. Si vamos a ver de vuelta al versículo 1, habla de un estanque. Estanque hablaba de agua estancada. Compartimos la clase pasada. El agua es un cuadro de la palabra. Una iglesia precisa, necesita, debe tener un río. Un río es palabra llena del Espíritu, no un estanque. Lo que nosotros necesitamos es un río, no un estanque de agua que se va a pudrir, que se va a contaminar. Un estanque es el cuadro de una iglesia con palabra, pero sin Espíritu. Recordemos que en Génesis 1, aún en el medio de la confusión y el revuelo que había, el Espíritu era el que movía las aguas. Sin Espíritu no hay movimiento, sin Espíritu no hay transición, sin Espíritu no hay migración, sin Espíritu puede haber buena palabra, pero estancamiento, contaminación, putrefacción, olor. Hay iglesias que tienen un olor que no es grato, no es olor fragante. 2 Corintios 3, 6, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Te doy una noticia. La letra mata, el Espíritu vivifica. El único que trae vida es el Espíritu. La letra sola es muerte y se puede convertir en religión, que a veces hasta encima ni siquiera te produzca vida, sino que te puede producir maldición. Porque Jesús dijo: yo soy la piedra angular, es la piedra fundamental. El apóstol Pablo dijo: el evangelio para alguno es locura, pero él dijo: gloriosa locura para mí, para los que creen. Próximo subtítulo: gente impotente, conforme al versículo 3. Dice que había gente, con mi más respeto, no es un tema literal y físico, sino es un tema espiritual. Como mi más sentido respeto para aquellos que tienen alguna deficiencia física. Está hablando de algo espiritual. Cuando habla de gente impotente, nos habla de megas iglesias que están llenas de ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué son estos? ¿Qué son los creyentes cojos, ciegos y paralíticos? No gente que tiene problemas físicos. Es una sombra o una metáfora de creyentes disfuncionales, que no están funcionando bien en el cuerpo. Creyentes ciegos que no pueden ver, creyentes cojos pero no pueden caminar, creyentes paralíticos que
tampoco pueden caminar. Hay un rengueo, hay una ceguera espiritual. Cuando el ángel se movía, el ciego no lo podía ver. Al ángel que se movía. Estaba el milagro delante de sus ojos, pero el ciego no lo podía ver. El cojo lo podía ver, pero no podía meterse en el agua por sí mismo. Necesitaba la ayuda de otro. Y el paralítico no podía ni siquiera gatear para zambullirse en el agua. Es tremendo. Hay gente que tiene el milagro y la respuesta delante de sus ojos. Pueden ver a Jesús, pero están incapacitados para alcanzar a Jesús, alcanzar la respuesta. La única persona que podía meterse era alguien que estaba sano. Por lo tanto, esta podía ser apropiadamente llamada, en vez de una iglesia de misericordia, una iglesia o una casa de tortura, y no una casa de misericordia. Una casa que trae desigualdad, porque solo los que están sanos pueden ir y alcanzar una respuesta. Es ridículo. Si estamos buscando sanidad, ¿cómo van a pretender que yo sea sano para alcanzar la sanidad, si es lo que yo estoy buscando? Solo los que eran totalmente sanos podían acceder a ese estanque. Había desigualdad. No era una plataforma de equidad como es esta escuela apostólica, que la misma palabra llega a los jóvenes del aula de jóvenes, a la gente que son de casa de fe y a los que son pastores. Es una misma plataforma, una misma palabra, aunque después todos la analizamos de manera diferente. No había equidad en esta palabra. Había acepción de personas en este estanque. No todos recibían el mismo pan, el mismo alimento, la misma atención. ¿Cuántos pasamos por iglesias donde, voy a ser duro, no recibe la misma atención el linchera que el hombre rico? ¿Cuántos pasamos por iglesias que no recibe la misma atención aquel que no falta ningún culto que aquel que viene una vez a la semana? Es duro lo que digo, y va a doler y va a molestar, pero las mega iglesias, no todas, suelen tener estos problemas. Hay acepción de personas. Y algo más duro, en las megas iglesias es muy difícil, aunque vos tengas un llamado a ser profeta, pastor, líder, que llegues a algún lugar, porque solo las élites llegan. No están mirando tanto cuál es tu don y tu talento. Hago un paréntesis, no quiere decir que sean todas las megas iglesias así, pero hay una tendencia a que en las megas iglesias lleguen solamente los apellidos. O aquel que pasa años y años. Yo tuve el placer de trabajar en una mega iglesia y el placer de que yo siempre fui líder en todo. En una iglesia pequeña, en una iglesia mediana, estuve después, y después en una iglesia grande. Donde estuve fui líder, porque me tocó por gracia de Dios. Pero luego se me convirtió difícil el camino. Se te va angostando. No es tan fácil cuando no tenés un apellido. No es tan fácil en las megas iglesias seguir teniendo un nombre. No es lo mismo ser líder en una iglesia de barrio que ser líder en cualquiera de las megas iglesias que ustedes conocen. No necesito nombrar el apellido de ningún pastor. No estoy hablando de una iglesia. Las diferentes megas iglesias que tenemos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, o los que están en Colombia tienen otras. No es tan fácil llegar a decir: estoy cumpliendo con mi potencial, mi llamado al máximo, y tengo líderes, pastores, paternidad espiritual que me apoya en ese llamado. En las megas iglesias muchas veces no les conviene que sueltes tu llamado a un nivel máximo. Sí, en lo apostólico. En lo apostólico te vamos a ayudar a soltar tu pleno potencial. A soltar y a que alcances tu pleno potencial, porque en lo apostólico no hay límites. Esta escuela es una plataforma apostólica que no tiene límites. Hoy estamos llegando a Miami, a Colombia, y también estamos estableciendo relaciones sin límites. Mañana puedo establecer una llamada, una videollamada con alguno de ustedes que son pastores, quizás con el pastor de Santa Cruz, que estaría buenísimo. El otro día mi esposa me decía: tenemos que ir a Santa Cruz a ver a ese pastor. El otro día termino de hablar, termino la clase y tengo al pastor de Moreno, que nos estamos teniendo una relación muy, muy linda, llamándome y hablando. Yo no busco que ese pastor un día esté sentado en un montón de reuniones escuchándome o siguiendo mi liderazgo. No, no necesariamente tiene que acontecer esto. Acontecerá lo que tenga que acontecer. No hay límites. Las mega iglesias mayormente tratan de controlar, porque hay un marketing.
se transformaron muchas en empresas. Tengo que controlar el marketing. No me puede faltar gente. Si me falta gente, me faltan diezmos. Si me falta gente, me falta ofrenda. Si me falta gente, ¿cómo grabo para la televisión? Tengo que tapar y disimular que me falta gente porque tengo el programa de televisión que establecer. Seamos sinceros. ¿Cuántas cosas de esas hemos escuchado? El apostólico tiene que terminar con eso. Cuando en la primera escuela tuvimos 50 personas, eran muy pocas. Después se fueron sumando otros. Nunca logramos explotar en la dimensión que debíamos haber explotado en cuanto a cantidad. Pero esto sí explotará lo apostólico, lo que el Dr. Ben sembró, sí explotará en cuanto a calidad, en cuanto a peso de la palabra. Y ya está explotando en muchos de ustedes que están escuchando. Y ya se están viendo frutos en algunos de ustedes que están escuchando, siendo entrenados por esta escuela, o en otros que no pueden estar, pero sí están dando frutos y aún viajando a otros países llevando de su fruto. Porque como dice el Dr. Ben, ¿qué vamos a exportar? Mientras estamos en esta clase, hay algunos de los pastores que quizás tendrían que estar acá y no están, y están en otro país llevando esta palabra presente. Pero con esa palabra presente, muchos de ellos también, o algunos, llevan un fruto. El Dr. Ben dice, exporta esta palabra siempre que tengas un fruto. Vamos a otro subtítulo que tiene que ver con el versículo 4, que nos habla de una manifestación angelical. ¿Quién no quiere tener una manifestación angelical delante de sus ojos? Esta fue una casa de manifestación espiritual, pero no una casa de manifestación del Espíritu Santo. Ojo, totally different, totalmente diferente. Era una casa que tenía una tendencia a lo que se llama en inglés spooky, a lo espiritualoide, placentero a nivel sensorial y espiritual, de ángeles y maravillas y visiones. Ojo con eso. Aunque creemos que existe, no podemos edificar alrededor de eso. No podemos edificar alrededor de un don profético. No podemos edificar alrededor de una visión. A mí me encanta la profecía. Me encanta escuchar a un profeta. Traen como un mimo a tu corazón solo las palabras de los profetas. He tenido hasta profetas que me cantaban, que mientras cantaban me profetizaban. Y es divino, pero no puedo edificar con esa unción. La unción para edificar es la unción de un apóstol y de un profeta que te establece en el fundamento. Por eso dice que la iglesia de primitiva era edificada en el fundamento de apóstoles y profetas. Necesitamos doctrina soltada por apóstoles. Y esta escuela nos está fundamentando en una doctrina fundamentada por un apóstol y su equipo de colaboradores. Este hombre en el versículo 5 dice que padecía una enfermedad y la había padecido durante 38 años. La versión Reina Valera del versículo, perdón, la versión Reina Valera de Deuteronomio 2:14 dice que los días, dice, los hebreos estaban en Cades Barnea, dice que pasaron ahí en Cades Barnea, pasaron el arroyo de Sereb y pasaron allí 38 años. 38, la misma cantidad de años que este hombre en el estanque. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento como Jehová les había jurado. Recordemos que se toma en los términos bíblicos, cuando se habla de una generación, mayormente se habla de 40 años. En la versión King James dice, se perdió toda la generación. Qué dolor que a veces Dios tenga que perder toda una generación para establecer algo nuevo. Dios quiera, no nos toca a nosotros. Tenía un tío pastor que era un capo que siempre decía que Dios tenga misericordia de nosotros. Y es verdad. Dice entonces en la King James, se perdió toda la generación en vez de, cuando dice en la Reina Valera, se acabó toda la generación. Si tienen ahí, sí, se acabó toda la generación, dice en la Reina Valera, se perdió, dice la King James. Y también la nueva King James dice, fueron consumidos, una generación fue consumida. Es doloroso, pero he visto en lo apostólico desarraigarse apellidos, consumirse linajes. Especialmente me estoy acordando de uno, de una familia sacerdotal que por no alinearse a esta palabra apostólica, por estar metidos en estupideces o por desalinearse, por dejar de honrar la paternidad correcta, se desarraigó de la faz de la tierra de una manera, por temas que no van al caso, pero de enfermedad, de muerte y también de problemas mentales,
un apellido de en el medio de los círculos o del círculo apostólico. 38, el número 38, tiene que ver con una posición imprecisa o errante. Ahí el pueblo de Israel estaba en una actitud, en una en parte de su viaje, de su peregrinaje, porque ellos peregrinaron, migraron, errantes. Versículo 6, próximo subtítulo. Llevaba mucho tiempo así. Este hombre llevó en esa condición de enfermedad, en ese estanque, en esa iglesia de Bethesda, en una posición imprecisa por demasiado tiempo. Esto nos ilustra, esto de demasiado tiempo, posiciones tradicionales de larga duración, adaptación a una posición imprecisa. Algunos que conocen a mi mujer no tolera la imprecisión, no tolera el que tardemos demasiado para algo. Y en un montón de situaciones donde yo estaba tardando demasiado para volver a alinearme, volver a ajustarme, volver a dar fruto, me decía: Cristian, tenés 50 años, vas a tener 50 años pronto. Se te está terminando, vas a terminar con la mitad de tu vida. La mitad de tu vida ya la tenés pasada. ¿Qué querés? ¿Qué vas a lograr? Todo eso me fue poniendo presión, 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 presión. Nuevo subtítulo. ¿Quieres ser sano? Le preguntó en el estanque en el versículo 6 Jesús a este hombre. Qué pregunta ridícula pareciera, pero no. Es verdad. Hay mucha gente que está enferma y habría que preguntarle, ¿realmente querés ser sano? Hay mucha gente que está en depresión y no quiere salir de su depresión, porque su depresión provoca que toda su familia esté tratando de cuidarla, mimarla, y tratan de manipular con su enfermedad para que todos estén atentos. Ojo, porque esa misma familia un día se puede olvidar de vos porque lo cansaste. Dice el doctor Ben, no podemos vencer o no podemos pelear en contra de nuestros amigos. Solo uno vence a alguien que es un enemigo. Solo uno va a tener las garras, el ímpetu, la valentía de ir en contra de tus enemigos. Muchas veces las enfermedades, los problemas psicológicos, hasta los problemas de deuda se pueden convertir en tu amigo. No porque te guste la situación en sí, sino que te gusta usar esa situación para un rédito personal. Y el rédito personal puede ser el que les decía recién, buscar la atención de los que te quieren. Los que te quieren te pueden amar un montón, pero un día también se pueden cansar. ¡Ojo! ¿Quieres ser realmente sano? Le preguntó Jesús a este hombre. Una posición tradicional puede volverse tan cómoda en su anormalidad que las personas no quieran recuperarse. Yo pensaba en esta pandemia, que ahora nos empiezan a hablar de este término que nos han inventado, de que hablan de la nueva normalidad. En realidad es una anormalidad. No me la dibujen. Es anormal que tengamos un barbijo. Es anormal que no nos podamos abrazar. Es anormal que yo no pueda visitar a mis viejos y comer en el comedor de mis viejos, una casa que es de ellos y que el día de mañana ellos se vayan y la heredemos mi hermana, yo, mi sobrina y mis hijos. Es anormal. Es anormal. Sin embargo, te están vendiendo el chip de la nueva normalidad y no sabemos esto hasta cuánto tiempo va a durar. ¿Pero qué quiero decir esto? Hoy le decía a mi hermana, parece re loco que mi nena de 2 años, casi 3, cuando salgamos se acuerde del barbijo y te hace acordar de que hay un barbijo que no te puedes olvidar. A ella se le está transformando en supuestamente normal algo que no debería ser normal. Porque nadie, ninguno de nosotros que está escuchando ahora la predicación, la enseñanza, se crió con un barbijo. Ni sabíamos lo que era un barbijo a la edad de mi nena o a la edad de mi nene. Y ellos ahora me dicen, papá el barbijo, papá el alcohol en gel. Así te están los nenes porque para ellos se transformó en normal algo que nunca deberías haber sido normal. Dicen que después del día 21, un hábito que practiquemos, un cambio que practiquemos, se vuelve algo propio. ¡Ojo! Esta cuarentena se está haciendo algo propio y se está volviendo normal lo que no debería ser normal. Ya sé, van a pensar, no tenemos otra, por supuesto, no tenemos otra que cuidarnos y ser prudentes. Y aquellos que no se cuidan y no son prudentes corren riesgos terribles. Entonces sigamos cuidándonos, pero voy al principio de cuidado cuando lo que no debe ser normal se transforma en supuestamente normal porque lo aceptás como tal. Hay casas donde hay maltrato, donde hay violencia, donde hay malas palabras que van y vienen
del maltrato, llega un momento que psicológicamente produce tanto daño en los que intervienen, en los que están en esa casa, que cuando están en otro contexto, en otra familia, lo ven como raro que no se traten mal, que no se insulten, que no se peleen, lo ven como raro porque lo que nunca debió haber sido normal, se hizo normal por estar en un ambiente contaminado. Versículo 7. Dice ahí el versículo 7 la palabra Señor. Este hombre enfermo lo llamó Jesús Señor. Una casa imprecisa no reconoce la visitación de Jesús, sino que lo llama Señor. En vez de llamarlo el Señor. Ojo con no reconocer a los enviados en esta estación. Ojo con no reconocer a aquel que te sirve la mesa por primera vez. Yo esto lo digo de corazón y que no tome nadie a mal. Ojo con correr y saltar de mesa en mesa, aun si eres pastor. ¿Cuánto más si eres pastor? He visto pastores con una palabra muy linda, con un ministerio hermoso, saltar de mesa en mesa. Un día voy con Ben Kleinas, un día voy con Juan Pérez, no voy a nombrar a nadie, un día voy con Susana Martínez, por decir cualquier nombre que no existe, en por lo menos que yo conozca. ¿Sí? Un día voy con este, un día sigo a este, un día sigo al otro y salto de mesa en mesa. Ojo, porque el apostólico tiene protocolos y hay que ver quién te sirvió la mesa, quién te sustentó, quién te hizo llevar a una transición, a un cambio, quién tocó tu corazón, quién hizo saltar el bebé en vos, quién te engendró. ¿No te preguntaste eso en realidad? ¿Quién te engendró? Pablo decía, yo los engendré. ¿Cómo? Con mi evangelio. El apostólico se vuelve un evangelio nuevo, no por ser diferente a lo que aprendimos cuando éramos chicos, sino porque la revelación va teniendo un upgrade. Hoy lo que estás escuchando en la escuela apostólica de las escuelas es como si fuera un nuevo evangelio, no otro evangelio, sino el mismo evangelio que ya conocías con un upgrade, con una revelación, con una frescura. Pero ojo, el mismo que hoy te sirve la mesa, después ojo con darte vuelta, darle vuelta a la cara y querer ir a comer a la mesa de cualquier otro. No porque no puedas ir a escuchar la conferencia de otro, sino ojo de no valorar a aquellos que te engendraron en esta palabra apostólica y reveladora. No tengo quien me meta en el estanque, le dijo el enfermo a Jesús. No tengo quien me introduzca en el estanque. En una casa imprecisa, nadie está a cargo. Hay como una ausencia de liderazgo. Esto también es de Cristian, no está escrito en ningún lugar. Pero yo, después de trabajar tantos años con pastores y líderes, una gran falencia de Latinoamérica, de mucha raza pastoral, no es la falta de dones, no es la falta de funciones ministeriales. Hay apóstoles, bueno, lo dejo al margen. Hay muchos pastores, hay muchos profetas, hay muchos maestros. Pero hay una ausencia o una carencia de verdadero liderazgo, de verdadera gente que gestione cambios, que produzca cambios, que mueva esferas, que mueva ambientes espirituales como naturales también. En una casa imprecisa nadie está a cargo, es como un laissez-faire, una anarquía, como el libro de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Cuando nadie está a cargo, siempre se te adelantarán. ¿Qué le pasaba a este hombre enfermo? Otro le ganaba y iba al estanque. Y se perdía la oportunidad de alcanzar su bendición, su sanidad. Jesús no fue movido por compasión, a pesar de los sufrimientos de la multitud en Betesda. Vamos a ir al versículo 8 ahora, antes de cerrar. Jesús le manda que se levante. ¿Qué quiere decir? Jesús le manda que cambie su posición a este enfermo. No esperes que yo te sane. Levántate ahora. Obedeceme. La obediencia tardía es desobediencia, dice el doctor Benny, y mucho lo dice también su esposa Sonia. La obediencia tardía es desobediencia. Ahora te mando que camines. No esperes que yo te libere. Ahora caminas. No esperes que yo te sane. Ahora camina. Este es un movimiento desde una posición paralizada, impotente, disfuncional, religiosa, a una posición funcional. Dios te está llamando de lo disfuncional a lo funcional, de lo impotente a lo poderoso, de lo religioso a lo apostólico. Toma tu camilla, o sea, desconéctate. No hay ninguna razón para volver atrás. Y anda. Toma tu camilla, toma tu lecho, toma tu cama y anda. O sea, cambia de una vez de posición, migra.
Dios está esperando que migres. Dios te está diciendo a vos que estás sentado ahí, pastor, líder, profeta, lo que sea que estés sentado ahí, o miembro de una casa de fe, lo que sea, Dios te está diciendo, levántate y anda. Cambia de tu posición ahora. Migra ahora. Es tiempo de migrar ahora. No es tiempo para perder más. Demasiado tiempo se ha perdido. Demasiados días, meses, años, décadas perdiste. Basta de tu cultito, tu iglesita. Camina, levántate, anda, migra de una vez y para siempre. Nuevo subtítulo. Los judíos estaban más preocupados por la ley que por su sanidad. Y con esto vamos a ir cerrando. Ellos nos preguntaron, ¿quién fue el hombre que te sanó? ¿Quién fue el enviado? ¿Quién te trajo libertad? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te transformó? No. ¿Saben lo que preguntaron estos pedazos de huecos de cabeza? ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Ellos estaban demasiado preocupados por su migración para reconocer su sanidad. Y acá vamos a poner varios puntos. Número uno, un espíritu religioso tiene un enfoque legalista. Dos, un espíritu religioso se pierde el milagro debido a un enfoque legal. Tres, los espíritus religiosos emergen cuando la migración ocurre. Cuando empiezas a migrar, espíritus religiosos empiezan a salir. Por eso yo recibí esa palabra comparándome con la vivencia de Bartimeo. Cristian, estás en lo correcto, me dijo esa palabra. Y a mi esposa le dijo, toma ese viaje. Ese viaje era en el 2007, justo antes de viajar a Sudáfrica la primera vez, por temas que nos suelen ocurrir a los latinos sobre todo, o a mí por lo menos. En ese momento teníamos un tema económico y decíamos, ¿qué hacemos? Yo lo único que tenía que hacer era pagar el viaje, porque el doctor me pagaba toda la estadía, gracias a Dios. Y fue, es y será muy generoso. Pero teníamos que pagar nuestro aéreo. Y mi esposa, hasta habíamos dicho, yo ni me acuerdo, pero allá me lo hacía acordar. ¿Te acordás que dijimos, si no viajabas solo? Una palabra profética vino y le dijo, no, toma ese viaje con tu marido. Pero también esa misma profeta nos dijo, ojo, se van a levantar muchos que no están viendo al Jesús que vos estás viendo, o sea, la palabra que vos estás viendo, y te van a querer callar. Nuevo subtítulo. Después Jesús lo halló en el templo a este hombre. La puerta de las ovejas era la única entrada legítima al templo. El hombre dejó su posición en el estanque y atravesó la puerta de las ovejas al templo. De la puerta de las ovejas al templo. Pero había estado paralizado durante 38 años. Él podía haber celebrado su sanidad en cualquier lugar que eligiera. Voluntariamente fue al templo a demostrar su pasión por Dios. Un movimiento de la casa hacia el templo representó para él una migración precisa. La gente de verdadera pasión está en el templo. Ejemplos, Ana, Lucas 2:36 al 37, dice que Ana era una profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y dice el versículo 37 que ella no se apartaba del templo. Ejemplo número 2, Simeón, Lucas 2:25, dice que había un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo y devoto. Estaba en el templo, aguardaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Jesús, Lucas 2:46, aconteció que al cabo de 3 días le encontraron, cuando era todavía casi un niño, en el templo sentado en medio de los maestros, no solo escuchándole, sino también haciéndole preguntas. Si era alguien bueno para hacer preguntas era Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en los negocios de su padre. Los negocios del padre están en él. Templo. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Qué dijimos antes? La fiesta que los eruditos estudiosos piensan que ellos estaban en esta circunstancia, en esta historia, era la fiesta de la Pascua. En Pascua se celebra la liberación de Israel de Egipto. Egipto, símbolo de el mundo. Israel migró, dejó el mundo. De alguna manera era esta una fiesta que celebraba la migración de un pueblo, del pueblo hebreo. La migración del hombre impotente es de alguna manera la celebración de la Pascua en su propia vida, en la vida de un pueblo, en la fiesta de la Pascua. Repito, la migración de este hombre impotente, incapaz, es de alguna manera la celebración de la Pascua en su propia vida. En tiempo de la fiesta de la Pascua. Nos falta ahora de hablar de la verdadera migración, que es la migración precisa. Lo vamos a dejar para nuestro próximo encuentro. Que tengan
toda la bendición, que siga la bendición de Dios activa en sus vidas. Nos vemos.